carril interior y después cuando la pelota tomó Richard Sánchez, tiró una diagonal a la espalda del lateral y reventó la línea defensiva. Allá viene Leo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol de la América! Leo Suárez le pegó de zurda. México que beneficia a 100 niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Golazo de la América, Russo! Se quitó el guante de boxeador de la pierna izquierda y termina poniéndose, ahora sí, un poquito de la zona. Conecte con Valdés, me parece que América va a encontrar ahí en la frontal del área de Bravos mejores combinaciones. Y esa es la circunstancia, ¿no? El Bozumbito, si bien ahora está jugando como centrodelantero, tiene la tendencia a tirarse un poco a los costados, a darle movilidad al ataque. Es ahí donde Valdés tiene que ser muy vivo para percatarse dónde está el espacio y aprovecharlo con esa gran inteligencia con la que se mueve. Y el que escapa ahora es Kevin Álvarez. Se movió Mozumbito y Diego. ¡Diego Valdés por arriba! Está Kevin Álvarez porque inmediatamente se percata que vienen a presionarlo. Simplemente se da la vuelta a la izquierda. En velocidad a Brian Rodríguez y después le quita la pelota con mucha calidad. Sí. Totalmente. Y acá viene el Ayun que gana el balón, mete centro Mozumbito. Apenas tocó el balón, no pudo dar el frentazo, el cabezazo letal. Y la pelota llegó a Tala, Moy Muñoz. Incluso se antojaba para que la controlara y en un segundo tiempo disparara al arco Román Martínez. Se tiene fe para darle el remate de cabeza. El centro había sido bueno por parte. Fue operado de los meniscos, no volvió a jugar con los Diablos. Hasta ahora está reapareciendo. Pelota para Mozumbito. ¡Mozumbito! ¡Metió el centro! ¡Gol! ¡Que no cuenta! ¡Mozumbito estaba en fuera de juego! Vamos a ver si la diagonal que tira no es... Está adelantado. Sí, está adelantado. A las 7:20 el domingo. Por el 5. ¡Cuidado! ¡Acá viene! ¡Bravos! El cañonazo fue rechazado. Estaba llegando bien el cuadro de Juárez. Desde atrás apareció Aitor García. Aitor García, el español. Apareció de muy atrás y venía zigzagueando, metió el zurdazo. Ahora sí le pegó bien, Russo. No, le pegó fuerte y hizo una gran jugada, ¿eh? Porque... ¡Oportunidad! ¡Solo remate! ¡Se fue por un lado! Que no termina la jugada de la mejor forma. Es que Kevin tiene que cerrar porque la línea defensiva se mueve. Con las calcetas a media pierna. Ahí está, míralo. Corpulento también. Y ya tocó mal el balón por estar hablando. Mira. Y luego ya lo van a amonestar. Diego de Buen. No lo sale. Le diré una bendición desde aquí arriba al muchacho. Amarilla, ¿eh? Sí, claro. Claro que sí. Acá viene Kevin Álvarez. El partido perdió ritmo. Pero el América, bueno, pues lo está manejando como le conviene. Aunque la ventaja no es muy clara, se está metiendo en problemas ahí. Sale bien Sebastián Cáceres. Juega con Diego Valdés, filtra bien. Vean a Kevin, ¿dónde está? Vean a Kevin Álvarez. ¡Mozumbito! ¡Bien Talavera! Mozumbito Martínez tenía para pegar el derechazo, lo hace. Hasta el último momento Talavera. La jugada es muy buena. Arranca ahí con Diego Valdés. Parecía que no se había percatado Kevin Álvarez de que estaba Mozumbito entrando completamente solo por el centro. Al final termina cediéndole la pelota y le pega con más fuerza que colocación. Prefiere meter el trazo allá donde el Chaca alcanza a tocar el balón, pero ya lo tiene Brian Rodríguez que va a encarar. Prefiere tocar al centro. Allá va a venir el balón para Leo Suárez. Leo Suárez en el área. Leo atrás. Jonah con la finta. El tiro pasó cerca. Al minuto 15. Y aquí arranca el segundo tiempo de la Mos. Se comió la finta Jared Ortega. Y sale jugando el equipo de los Bravos de Juárez. Moy Muñoz, parecía que Leo Suárez la iba a hacer. Sí, tenía para disparar de pierna derecha, pero se tiene fe. Kevin en el mano a mano, pero no pudo pasar. Y ahora Bravos va a intentar una salida a velocidad con Aitor García, quien
han derribado. El árbitro le da la ventaja a Avilés Hurtado, pero ¿cuál ventaja? Va si hay 2, 4, 6 del América ahí y ya le quitaron el balón. Moy, te escuchamos. Sí, tenía que haber pitado la falta, ¿no? El árbitro se entiende. Saludo a Pedro Gómez también, que se está recuperando. Un abrazo también para él. Aquí derribaron a Kevin Álvarez. Es balón del América. Así es, Raúl. Agotan las ventanas de cambio. El conjunto de la frontera se va a Javier Salas con el número 6. Ingresa con el número 20 Ángel Eduardo Zapata. Él viene del conjunto de Rayados de Monterrey. Mientras que en la banca del América ya platican con Emilio El Pelón Lara, quien entrará a la cancha en unos minutos. Pues ahí está el ingreso de Zapata. Estuvo en Raya 2, expansión el torneo pasado. Jared techó a Avilés. Y bueno, pues ahí Néstor Araujo la tiene que mandar hacia afuera. Vean qué buena jugada de Amaury Escoto para Avilés Hurtado. Aitor García, ¡gol! Beneficia con 10 estudios, con graduación precisa y lentes a niños de escuelas públicas de educación básica. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Empató Bravo Russo. Qué zapatazo de García, ¿no? Es una acción que sale de un saque de banda. Un saque de banda que toma Avilés Hurtado, que lo maneja con... Antes tenías a Richard Sánchez, que podía hacerlo. Tenías a Leo Suárez, que se animaba. Y tenías a Valdés. Y ahora no veo quién lo puede hacer, ¿no? Acá viene el centro. Está rechazando bien García Manríquez. Insiste el equipo americanista, que está buscando ahí con todo. Sergio de los Ríos no pudo hacer jugada. La estaba intentando. Ya la tiene Avilés y tocó para Pérez Buquet. Ahí haciendo túnel y todo. Encontró a Mauri Escoto. Otra vez Pérez Buquet. Por la derecha tiene un hombre solo. El toque para Zapata. ¡Gol! ¡Gol de Bravo! Es un gol por la salud que beneficia con 10 estudios, con graduación precisa y lentes a niños de escuelas públicas de educación básica. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Increíble, Moy Muñoz! ¡Bravo! ¡Le dio la vuelta! Sí, le dio la vuelta. América ya no tenía recursos para atacar, no tenía la forma de buscar algo al frente. Porque la pelota la llevan de izquierda a derecha y el hombre que entra por derecha termina con el disparo cruzado. En este caso el disparo es a ras del piso y ya terminó, ya lo ganó Bravos de Ciudad Juárez. Mira, quiero que le eches un...